¿Qué tal? Bienvenido a Eje Central TV. El día de hoy vamos a analizar toda esta controversia que se ha venido leyendo en los periódicos, en todos los medios a lo largo de la semana pasada, con relación al contenido y la validez de los videos que el PAN, el Partido de Acción Nacional, ha hecho públicos a través de Internet, en los que ataca de manera directa y sin ningún miramiento al gobernador del estado de Veracruz, Fidel Herrera. El primer cuestionamiento que podríamos hacernos con relación al contenido de los videos es: ¿esos videos realmente son calumniosos, atacan a las instituciones y por consiguiente caen dentro de los supuestos que establece el artículo 41 constitucional de propaganda inconstitucional, es decir, inválida? Pues, ¿es acaso propaganda electoral? Porque no está definido en la Constitución. ¿Es publicidad electoral? ¿Quién es el autor de esa publicidad electoral? ¿Efectivamente es el Partido de Acción Nacional? ¿En qué lugar se lanzó a Internet? ¿Es un material videográfico que se incorporó a la red dentro de México, en el país o en el extranjero? ¿Qué tan amplia es la extraterritorialidad de la ley electoral mexicana como para sancionar a todos los que pudieran haber sido autores o que hubieran participado de manera directa en la formación y lanzamiento de estos videos? El artículo 41 constitucional, en su fracción tercera, establece como prerrogativa de los partidos el poder tener acceso a los medios de comunicación social. Establece la facultad del instituto como autoridad única en materia electoral de llevar a cabo una administración prudente y equitativa de todos los tiempos de Estado y tiempos fiscales que pudieran utilizar los partidos a través del radio y la televisión. En el apartado C del artículo 41 constitucional, fracción tercera, se establece con claridad que la propaganda o la publicidad electoral que hagan los partidos, que transmitan los partidos, deberá abstenerse de denigrar a las instituciones o de ser calumniosa contra las personas. En este caso, un video en el que abiertamente se acusa a un gobernador en funciones de haber robado, ¿es o no una propaganda calumniosa? Suponiendo que fuera propaganda en sí misma, indiscutiblemente que podríamos nosotros suponer y llegar a la conclusión de que efectivamente denigra la institución del gobernador del estado de Veracruz y también afecta gravemente a su imagen personal. Indiscutiblemente que esa propaganda, si fuera tal, sería calumniosa. ¿Puede el Instituto Federal Electoral intervenir y sancionar a los autores de ese video, eventualmente propaganda si es que lo fuera, por su actuación dentro de un proceso electoral? El año pasado, el Instituto Federal Electoral, el 10 de julio, aprobó el reglamento de acceso a la radio y televisión, en el que se establecen la manera y las condiciones conforme a las cuales los partidos políticos y el mismo instituto van a tener acceso propiamente a la radio y televisión abierta. Sin embargo, en su artículo 53, apartado segundo, el mismo Instituto Federal Electoral desdobla este ámbito de aplicación de la Constitución, del COFIPE y del propio reglamento hacia lo que es la televisión restringida. Debe saber usted que la televisión abierta y el radio no se rigen ni por la misma tecnología ni por la misma normatividad jurídica que las telecomunicaciones. Los fines que persigue la televisión abierta y la radio, tal y como bien lo ha estudiado y lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son distintos a aquellos que persiguen los servicios de telecomunicaciones por parte de los concesionarios. En el campo de las telecomunicaciones, si bien es cierto que el país necesita la construcción de infraestructura, los objetivos y las pretensiones de los concesionarios son de carácter económico. ¿Pudo el Instituto Federal Electoral, con base en esta atribución que le concede la Constitución para emitir sus disposiciones generales como este reglamento, haberse autoconcedido estas atribuciones para regular el ámbito de las telecomunicaciones a través de la televisión restringida? Si así fuera, habiéndose regulado ya la televisión restringida, ¿podría por consiguiente equipararse a modalidades de televisión cualquier señal de video y audio asociada? Es decir, ¿podrían por consiguiente también quedar comprendidas dentro de este reglamento y por analogía todas las transmisiones que se llevan a cabo y que se publican a través de Internet, concretamente a través del canal de YouTube? El Instituto Federal Electoral, cuando emitió este reglamento, llevó a cabo una interpretación incorrecta del texto constitucional y desdobló aquello que se refiere como modalidades de televisión, inclusive a la televisión restringida. Con base en este criterio interpretativo, podría llegar a regular el día de mañana cualquier portal. Y si ese es el caso, indebidamente podría llegar a regular inclusive hasta la prensa escrita y aquello que nosotros platicamos. Fíjese que video y audio asociado
hoy está representado o hoy lo estamos recibiendo a través de televisión restringida. Eventualmente lo estamos recibiendo a través del servicio de Internet. Pero no puede usted dejar de ver que la misma tecnología la podría usted estar recibiendo en su teléfono celular. ¿Puede un organismo del Estado llegar a tener esta presencia tan agobiante que acabe por socavar arbitrariamente derechos tan elementales del ser humano como la libertad de expresión, como la libertad de pensamiento? ¿Acaso es así como nosotros vamos a construir la democracia en la que queremos vivir nosotros y nuestros hijos? En la discusión de la reforma al artículo 41 constitucional, indiscutiblemente, aquello sobre lo cual se estuvo tratando fue la necesidad de abaratar los procesos políticos. Y la discusión llevó a los diputados y senadores del Congreso de la Unión Constituyente Permanente a modificar el artículo 41 constitucional, haciendo referencia exclusivamente a lo que es la radio y la televisión abierta como medios de comunicación con un fin de carácter social. Bajo ningún motivo se incorporó dentro de estos medios de comunicación social a las telecomunicaciones, que tienen una finalidad distinta. No por querer incluir dentro de la radio y la televisión a la televisión restringida, podemos llegar a permitir que se supriman derechos fundamentales como la libertad de expresión a través de cualquier otro medio. Dentro del gran universo de normas que contempla la Constitución, tenemos que distinguir aquellas que están dirigidas a nosotros y a la defensa de nuestros derechos fundamentales, como son las garantías individuales, con relación a aquellas otras que regulan la forma en que se organiza el gobierno de México. Los procesos electorales tienen una normatividad específica que efectivamente aplica, pero aplica solamente a aquellas personas que están directamente involucradas en ellos. Nosotros como gobernados, que no tenemos aspiraciones de carácter política, sino única y exclusivamente la de emitir nuestro sufragio, votar por nuestros gobernantes, no tenemos por qué vernos limitados en el ejercicio de nuestros derechos fundamentales por normas, por reglas que solamente le aplican a ellos. No sé usted qué piense, como yo quizá coincidamos en que el contenido de la publicidad política es terriblemente negativa y que ese camino en el cual pretenden los partidos políticos emprender sus campañas electorales no nos lleva a la construcción de una democracia verdadera. Sin embargo, si bien es cierto que nos debemos de preocupar por el contenido y tratar de convencer a nuestros representantes de elevar el tono de su deliberación política, no debemos dejarnos de preocupar en mayor medida porque el respeto por nuestros derechos se cumpla también en materia electoral. No por imponer un orden a cargo de los partidos políticos, estos que están gobernándonos van a poder llegar a imponernos restricciones al ejercicio de nuestras libertades primarias. La manera en que el Instituto Federal Electoral se ha autoconcedido atribuciones para regular el ámbito de las telecomunicaciones y por analogía eventualmente pudiera llegar a desdoblar esto para regular también la prensa escrita o nuestra conversación, es indebida y es inconstitucional. Es cierto que en el orden jurídico actual, el reglamento de acceso a la radio y la televisión a favor del Instituto Federal Electoral contemplan esa posibilidad. Pero el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, créame, va a tener la última palabra en esto. ¿Por qué? Porque ese reglamento expedido por el Instituto Federal Electoral es claramente inconstitucional. Por modalidades de televisión, tal y como lo establece el artículo 41 del texto de la Ley Fundamental, no debemos entender televisión restringida, ni mucho menos audio y video asociados. El Instituto Federal Electoral, en esta pretensión que pudiera llegar a tener, porque no se ha materializado, de sancionar cualquier portal de Internet como este en el que usted nos está viendo, no es válido. No se deje usted manipular por toda la información que está divulgándose a través de Internet. El Instituto Federal Electoral no puede intervenir en esta materia. Haga también valer usted sus comentarios y manifestaciones. Utilice los medios que la tecnología pone a nuestro alcance. No podemos dejar de ejercer nuestros derechos tal y como lo establece la Constitución. La libertad de expresión está por encima de cualquier otro, incluso en materia electoral. Gracias.